Con nosotros esta noche en Telediario. De los aspirantes a procurador de los derechos humanos, algunos tienen procesos abiertos y otros casos han sido cerrados o archivados. Este lunes dio inicio la recepción de tachas y señalamientos en contra de aspirantes a procurador de derechos humanos. El primero en hacerlo fue el Ministerio Público, quien hizo ver a la comisión encargada que varios postulados tienen procesos abiertos y que deben ser tomados en cuenta, con la salvedad de mantenerlos bajo reserva. Son delitos que pueden ser graves, pero no son de gravedad de impacto nacional, ni de secreto de Estado, ni secreto diplomático. Por lo tanto, en ningún momento creo yo que debería ser limitado la información a la población. Información extraoficial da cuenta que de los 19 aspirantes, 4 tienen procesos abiertos. Arturo Herrador por el delito de falsedad y abuso de autoridad, Mario Sagastume por falsedad, Ángel Mario Salazar por coacción y amenazas y Carlos Cunajay por coacción. Todos los candidatos tendrán la posibilidad de hacer su descarga ante la comisión, ante el señalamiento que pueda realizarse, porque todo mundo puede emitir tachas a algún candidato. En tanto que otros 8 aspirantes han recibido denuncias, pero sus procesos han sido desestimados o archivados, y los restantes 7 postulados están completamente libres. La comisión va a valorar mucho el principio de que los candidatos sean lo menos señalados posible dentro del proceso. Esto mientras la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, ha confirmado que investigarán a los aspirantes. Que no sean vinculados a ningún grupo de poder oscuro que limite la idoneidad y la imparcialidad del mismo, que no sea vinculado con grupos oscuros que le quite honorabilidad e idoneidad al candidato, y cualquier información relevante que la comisión deba saber de los candidatos. Este martes a las 4 de la tarde, la comisión encargada concluye el plazo para recibir señalamientos. Por respeto a la vida, Telediario, Información Actual.